Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas. Ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, ¿En la ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver humos Pero esta vez enseñados por jugadores profesionales de la escena Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a aprender esos humos ¡Let's go! Chicos, he pensado una serie en la cual los profesionales nos enseñen cosas Así que si queréis vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like Vamos a ver los humos Vamos a ver... ¿Cuántos os sabéis en los comentarios? Me encantaría saberlo. Bueno, aquí básicamente... Eh, bueno, habréis cogido la referencia. Y esto es un fake smoke. Para que caiga en la zona de conector de Mirage. Está bastante guay, la verdad. Yo creo que puede colar. El único problema es si alguien lo yendo tantos rebotes. A lo mejor eso no cuela tanto. Bueno, son tres rebotes. Pero yo creo que está bastante bien, sobre todo en unas situaciones a lo mejor de uno para uno, uno para dos. Pero eso sí, si vais a rusear todos una bomba, dudo que funcione tanto. Está bien, twist, está bien. Vamos a ver a Apex. Cuando estaba en G2, ahora como sabéis, está en Vitality. Y este supongo que será para la zona de cielo de Overpass. Ahí lo tenemos, rebota, como veis, en esa viga. Esto como se me lo sabía. ¿Es fácil? En teoría, porque tiene que estar cubierto, evidentemente. Vale, ahí como habéis, hecho, eh, como habéis visto, perdonar, ha hecho un, un jump throw en esa marca. Bueno, si está jodido en Tetris, está bien. Va a ser Nico. Bueno, estos son sencillos. Eh, por si no lo sabéis, aunque seáis platas, estos humos los necesitáis, por favor, los tenéis que aprender, chavales. Son muy básicos: uno para la zona de ruinas, otro para la zona de CT. Y así es simple. Vale, vamos a ver si nos enseña trombadas, Nico, que es interesante. Vale, este es para side, dice. Vale. Este no lo sé. Da en el skyblock. Muy buen humo. Este no me lo sabía, Nico. Este es interesante. Vale, este es el típico para saltar de, de la zona de apartamentos, como veis. Este te permite saltar para la zona de pit, para apartamentos, este lo utiliza mucha gente. Muy bien, aparte One Way. Vale, simple. No es mi jugador favorito, ahora mismo. A ver, ok, vemos eso, estos huecos. Vale, en el de abajo, jump throw. ¿Y dónde cae eso, compañero? Bueno, está perfecto. El típico sniper, una persona ahí anclándote que no pase por medio. Muy buen humo, simple. Tampoco me lo sabía. Y este de Snacks para la zona, claro, de palas. O los maízers me estás holdeando de pi con no, una no, OVP como una rata. Pues ala, vete de ahí. He hecho un pequeño corte porque han puesto. Ha puesto el tío este un minuto en el cual nadie nos enseña nada. Seguimos. Vale. Este humo. Flipad. Es muy buen humo, si sabes que está ahí y encima cegado. No sabe ni por dónde te vienen las hostias. Me parece increíble este humo. Muy, muy bueno. Vale, ahora estamos en Train. Hostias, este es muy chungo. Es muy chungo, tío. O sea, pero vamos a ver. Este tío es un psicópata, tío. Yeah. Uh, y encima yeah. está chuleando ese en plan, te lo puedes hacer like, las veces que for, quieras. Ah, no, like este though. es otro. Oh, yeah, yeah. A ver, ahora yeah, es right el right 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 compañero right. que nos tienes para enseñar. No en mal humo Vamos a ver si Si le da utilidad, pero no en balumo. ¿Está bien? Claro, y si pasa alguien por ahí, tienes encima. Hostia, qué interesante. Hostia, ¿Qué interesante, eh. ¿Qué es me sirve. El sí, Steel me sirve. Muy buen one way. Seguimos. Uy, Kenny. ¿No ha sido Walvan eso? A ver, vamos a ver. Oh, para palas. Para palas. El psicópata, claro, a ver. Yo normalmente lo tiro ahí rebotado rezando a que no caiga mal. Y bueno, este de Carrigan, en fin, esto es vieja escuela. Este humo perfectamente os lo sabéis, la grandísima mayoría de vosotros. O a lo mejor no saberlo, pero ya lo habéis visto anteriormente. Y nada, como veis, los miembros de G2 ahí se lo pensaron dos veces. Y eso le permitió a Carrigan entrar en el bombsite y plantar. Y además, se consigue la ronda. Quiero recordar que consigue la ronda. ¿Eh? Y ahí le tiene en la zona de venta Ay, no, se, se la hizo Macalele. Pues era muy, muy buena. Muy, muy buen pensado. Qué lástima que este vídeo sea tan corto. Pero es como una serie que quiero empezar a hacer. Y quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Así que si veo que este vídeo es muy votado, os traeré como tácticas que nos enseñan los profesionales a nosotros. Si hace falta traducir algo, lo que sea necesario para traeros el mejor contenido. Así que. He dicho esto muchísimas gracias a todo el corazón por el apoyo espero que hayáis disfrutado y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao